Pues vamos a llegar muy pronto a la 1 menos cuarto de la tarde en este viernes 3 de julio. Estamos en directo desde los estudios de Pekones Televisión en la sede de Villa del Río. Y bueno, y en el programa de hoy vamos a tener la compañía de un vecino de la localidad de Villa del Río que cuando ha vuelto después de estar unos cuantos meses confinado, no aquí en la comarca, sino fuera de ella por motivo de trabajo, pues le pilló el confinamiento en Madrid. Juan José Platero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Tú te imaginabas que cuando llegase a casa tus vecinos y tu familia te hubieran preparado esa sorpresa? Yo, ¿qué me iba a imaginar? Yo cuando vi todo eso, madre mía, qué sorpresa me llevé. Bueno, primero la sorpresa se la di yo a mi madre porque vine antes de la hora prevista, vine por la mañana. Que un poco Y luego por más la... rompe la sorpresa que había. Hombre, pero mi sorpresa era más ilusionante. Y luego por la tarde, pues, es verdad que me hizo muchísima ilusión porque al entrar en la calle vi lo que habían preparado, una pancarta, a todos los vecinos, bueno, guardando su distancia de seguridad, eso sí, y con sus mascarillas puestas, la gente aplaudiendo, la verdad que fue emocionante. Porque has vivido un confinamiento especial en Madrid, pero sin dejar de vincularte con tu pueblo, que está siempre con tus vecinos. Oye, ¿qué tiene de especial la calle Anzarino? Que no te descuelgas de ella, aunque estés fuera. Durante el confinamiento creamos, los vecinos de la calle Anzarino creamos pues un grupo de Facebook y todos los días pues hacíamos retos, venga, pues hay que buscar esto, hay que encontrar esto, o algo del árbol de la moda, vamos a poner fotos antiguas. Y la verdad es pues que se creó pues bastante el lazo de unión. La calle Anzarino, pues la calle Anzarino viven personas de diferentes edades, verdad que viven bastantes personas mayores, entonces pues unos nos ayudamos a otros. ¿Qué te hace falta esto? Que ve a la tienda, que no tengo de esto. Y eso, pues, quiera o no, pues, le gusta a uno. Porque digamos que esta parada que hemos hecho a nivel social ha servido un poco para reflexionar sobre lo que es la vecindad, ¿no? Que es algo importante. Sí, además que sí, el poder, el ver que si alguien necesita algo y que tú lo tienes, que puedes ayudar, incluso como con grupos de estos de Facebook que se han creado, se han visto el trueque amigo, que uno que tiene algo que necesita, pues se lo ofrece a otro. Y reconforta a ver que eso repercute pues en los vecinos. Oye, Juan, también, José, una de las cosas que también hemos padecido, vivido de otra manera, ha sido las numerosas fiestas que tiene este pueblo andaluz y que hemos vivido en casa, que tú también la has vivido con la gente de tu calle. Y bueno, que aún en este estado de normalidad aparente, pues se siguen llegando noticias de que no se van a celebrar tales fiestas, ni que hay veladas, de que no hay feria, de que la patrona no va a bajar al pueblo. Todas esas cosas, ¿cómo las estás viviendo? Porque en tu calle se ha creado el ambiente para no desengancharte de la popularidad local y siguen llegando esas noticias de que no hay que celebrar fiestas, ¿no? ¿Es triste o tenéis pensado una resignación y valiente para qué vais a hacer en la feria? A ver, Pues contarme. si las medidas que se han tomado, ¿verdad? Pues que no se pueden hacer pues ni la velada, ni la fiesta, ni la feria, lo transformaremos y lo viviremos como mejor podamos. A lo mejor puede ser pues que nos salgamos simplemente pues a nuestras puertas, con nuestras mecedoras como antiguamente, y recuperemos las redes sociales antiguas, vecino con vecina, vecina con vecina, y se vivan pues la velada y la feria de otra manera. Pero no por ello sin recordar, es decir, que cuando llegue, por ejemplo, el día de la velada, venga, la velada, vamos a recordarla, ¿verdad? Que esas fechas son clave y no las vamos a olvidar. El espíritu festivo va a estar ahí. El no tener a la patrona este año va a ser difícil, ¿no? Va a ser duro. Sí, lo vamos a llevar, como te has dicho, con resignación, pero no nos tenemos que preocupar porque mismamente sabemos que la tenemos ahí arriba y que en cualquier momento pues podemos subir, incluso, fíjate, ayer subí con mi hermana y mi sobrina, subimos a verla y con la medida de seguridad pues se puede subir y ya está. Juan José Platero, para aquellos vecinos de nuestra comarca que no lo conozcan, es de estas personas pues que llevan a su pueblo en su corazón y que les gusta, pues como están escuchando de sus palabras,
no perderse las raíces, indagar sobre la historia, empaparse bien de su pueblo que lo lleva siempre como bandera. Y Juan José, aunque había asociaciones hace unos años que también velaban por ello, que en el que tú participabas también, algunas han desaparecido, pero tú quieres seguir que ese ambiente, esa ilusión por la popularidad y las tradiciones se sigan manteniendo. Y creo que un colectivo, no sé si impulsado también por tus vecinos que te animan, pues queréis seguir manteniendo la celebración de los farolillos de Sandía, que los niños y los más jóvenes, pues es toda una tradición. Y creo que habéis preparado algo para este mes de julio. Cuéntanos. Sí, bueno, después de haberse celebrado hace muchos años, creo que en 2003 comenzó esta iniciativa cuando se mostraban y hacían paseos con los farolillos de Sandía, pero luego más tarde, cuando se creó la Asociación Defensores Amigos del Puente Romano, con Mariana Baja, Fran Bejarano y demás, se empezaron a crear rutas de farolillos, bien o a la ermita o al Parque La Concordia, al Parque Mirador de la Aceña, en los que los niños pues portaban sus sandías, sus farolillos con sus velas, que los habían hecho pues esa tarde o días anteriores, y hacíamos actividades con ellos. Entonces es verdad que durante estos últimos veranos pues la actividad cultural está un poco mermada, por no decir casi nada en el pueblo dirigido a niños, excepto las actividades que se hacían en la Casa de las Cadenas, las cosillas también de Sierra Morena Activa, pero para los niños por la noche, como esa actividad, pues varios años que no se llevaba a cabo. Y entonces empezaron un día, compartí en Villa de Río Noticias o en otro grupo una de las fotografías de años anteriores cuando habíamos hecho la ruta nocturna de los farolillos. Y empezaron varias vecinas a comentar que podría ser una buena reiniciativa retomarla. Pues ya está, hablé con Ana Manta, también con varias personas, bueno, sí, Ana Manta, José Luis Calero y demás, y con la creación del grupo de Villa de Río Pina, pues puse ahí el cartel, y es verdad que varias vecinas pues se animaron y lo acogieron con buena aceptación, incluso ya estaban compartiendo, diciendo, venga, vamos a ponerlo en el grupo que tenemos que hacer los farolillos. O sea que para el día 15 hay que ir preparando una sendía así moderada tamaño que nos sirva para hacer un buen farol. Sí, lo suyo es hacer farolillos de sandía o incluso de melón, de lo que tengamos y no de los huertos y la huerta, y poder colocarlas pues en nuestros balcones, eso sí, con precaución, y en nuestras ventanas, en la noche del día del Carmen, la noche del día 15 al 16. Incluso luego lo podíamos dejar, si no se pudren, para reponerlo y retomarlo en el día de nuestra velada. Podemos coger y también nuestra velada, el 25-26, volverlo a colocar en nuestras puertas y ventanas. O sea, que vuestra propuesta es un poco de celebrarlo cada uno en su calle, que no pretendéis hacer ninguna concentración, sino simplemente festejarlo cada uno en su barrio. Sí, así, así. Cada uno en su barrio con su vecino. Animarlo a los peques de la familia para que los padres y los niños pues se pongan de acuerdo para construir ese farolillo y que no se pierda la tradición. Eso es cierto que no se hacía antiguamente, como me cuentan algunas personas mayores, no se hacía la noche del Carmen, sino que se hacía la noche de la velada de Santana, pero bueno, por algo se empieza. Sí. Pues oye, Juanjo, ha sido un placer que nos hayas contado todo eso, que la gente se anime el día 15, la noche del día 15, pues a revivir esas tradiciones con los farolillos de sandía, a que los chavales los porten en sus puertas, en sus calles, en sus balcones, como tú estás diciendo, y bueno, pues vamos a ver cómo circula, cómo va pasando este verano atípico. Fue diferente, pero ahora se va a llevar con la mejor de las ilusiones posibles. Oye, el día que tú regresaste, te pensaba que te iban a poner alguna sevillana o algo, música andaluza, que
que a ti tanto te gusta, y te pusieron ahí una balada mexicana muy bonita, por cierto, pero bueno. Nosotros vamos a corregir ese pequeño lapsus y te vamos a recibir con música de la que a ti te gusta, y con ella también te vamos a despedir, darte las gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Juan, un Perfecto. placer. A vosotros, muchas gracias. Un saludo. Venga, nos quedamos con la música de Guerra de Amor que nos trae la cava.